Los Cobos, domingo por la tarde, recibe la llamada de su superior inmediato, general Berrocal. Este le pregunta si sabe qué diligencias han entregado los investigadores al juzgado de instrucción 51 de Madrid. El coronel responde que no lo sabe. Fin de la conversación. Acto seguido, una nueva llamada. Esta vez es un mando por encima de Berrocal. La pregunta es la misma. ¿Qué sabes del informe que han entregado los investigadores de la Guardia Civil? La respuesta también es la misma, dice el coronel. Nada. Y añade que la propia juez ha advertido que los investigadores solo pueden informar de sus averiguaciones a la juez, o sea, a ella. Son policía judicial. Por tanto, solo responden ante la juez. Este alto cargo, el segundo que ha llamado a Pérez de los Cobos, le dice que sí, que vale, pero que él, hombre, como comandante que es jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, él seguro que se puede enterar de lo que han puesto en el informe. Que la superioridad está interesada en saber qué es lo que pone ahí. El coronel responde que no. Que no se puede enterar ni va a hacer por enterarse. Es un asunto entre los investigadores y la jueza. La tercera llamada que recibe esa misma tarde el coronel ya es de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, para comunicarle que ha sido destituida. La razón, no haber informado a sus superiores del contenido del informe. El coronel se defiende, dice, el contenido no lo conozco ni yo, ¿cómo se lo voy a contar yo a nadie? Y la directora general replica y le dice que tenía que haber articulado los mecanismos adecuados para que el ministerio supiera lo que los investigadores llevaban al juzgado. Y añade, esta es una investigación delicada para el gobierno y tenemos que conocer lo que ocurre.